historia se llama El Rey Mocho. ¿Alguien sabe qué significa mocho? Mocho como adjetivo, porque hay un mocho que es el mocho de fregar, pero también hay mocho como adjetivo. ¿Alguien lo sabe? No, los organizadores y personas del cuento no podéis participar, lo siento. Vosotros leéis mucho. ¿Cómo? Ya podría ser, pero ¿corto por qué? Sin cabeza. Exactamente, porque está cortado. O sea, no es corto de crecí poco, no, es que crecí mucho y me cortaron la cabeza, ¿vale? Claro, entonces algo mocho es algo en realidad que está incompleto. Una taza que no tiene asa, una muñeca a la que le falta la cabeza, o este rey que es mocho. Si queréis saber qué es lo que le falta, tenéis que escuchar. ¿Sabéis lo que le faltaba? La corona. Una oreja, le faltaba una oreja. Sí, no sabemos si la había perdido en un accidente, si era una cuestión de nacimiento, no sabemos, o en una batalla quizás. Le faltaba una oreja, pero nadie lo sabía, porque él tenía el pelo negro, pero lo llevaba siempre muy cortito y se ponía una peluca rubia que tapaba la oreja que tenía y la que no. Mentira. Mentira, porque había una persona, tan solo una, en todo el reino, que conocía su secreto. ¿Sabéis quién era? ¿Quién podía saber el secreto del rey? La reina. No, ella se enteró por los periódicos. No, era otra persona. Peluquero. El peluquero. ¿Eres lista o te conoces el cuento? Que a veces ocurre a la vez, ¿eh? Mi nombre es Ana Cristina Herreros, pero mi nombre de contar es Ana Griot. Vale. Bueno, Ana, historias. Y ya este año se ha dado, por fin. Y digo esto porque no es fácil cogerla. Yo cada vez que hablo con ella está en un continente. Y mantuvieron, los que más les interesaron, este cuento estaba en una carpeta allí escondido en la Fundación Méndez Pidal, aunque es verdad que Aurelio Espinosa lo publicó en uno de esos libros que se publicaron a comienzos de siglo. Pues es la historia del oricuerno, de esta necesidad que sienten las mujeres a veces de tener que vestirse de hombre para poder ser algo que todavía sigue ocurriendo hoy, aunque no sea para ir a la guerra. Bueno, pues pronto empecé a contar cuentos. Estaba haciendo mi tesis doctoral en el año 92 y me encontré con esto de los narradores orales. En el Festival de Otoño de Teatro ponía espectáculo de narración oral escénica. Y fui a ver qué era aquello de la narración oral escénica, aunque mi tema era sobre lírica tradicional. Y de pronto descubrí esto de la narración oral escénica. Vi dos narradores, Moisés Mendelevitz, que falleció hace un par de años, y Carolina. Yo soy cuentista de profesión, me dedico a contar historias. Y durante unos años habité en el Valle Encantado de la Sierra, y ahí ya empecé a pensar que vendría muy bien un festival de cuentos en la Sierra, un festival de narración oral, al igual que en otros lugares. Llamé a las puertas de Diputación y las puertas se abrieron rápidamente, y así es como surgió este festival. Durante 7 años, al ser un festival itinerante, va rotando, cada año son 3 pueblos diferentes, 3 pueblos nuevos, y este año, como has nombrado, estamos en Corte Lazor, que fue ayer, al Monasterio La Real, que es hoy, y mañana estaremos en Cala. Como ves, son pueblos distantes entre sí, intentamos que sea así, pueblos un poco lejanos de la ruta tradicional turística, como puede ser Cala, y pueblos más conocidos, como puede ser Almonaster, y otros menos visitados, como puede ser Corte Lazor. Y queremos mostrar los pueblos contando cuentos. Recorremos las calles, recorremos los lugares emblemáticos de cada localidad, contando cuentos. De esta manera sacamos el cuento a la calle, que es un espacio natural también de escuchar cuentos, que antaño se hacía así también. Y queremos enseñar los pueblos con los cuentos e invitar a cuentistas que conocen o no la sierra. El narrador que hoy ha contado en Almonaster no conocía el pueblo, lo ha conocido hoy él contando historia. Así que es una mezcla de todo, es un florecer tanto del público como de los narradores que vienen, como de los cuentos que se cuentan, y una reutilización de los espacios culturales y naturales de la sierra. Y básicamente esos son los objetivos del festival. El cuento es algo que se hace como mínimo entre 2 personas, quien cuenta y quien escucha. Y la ciudadanía cumple la función de escuchar y acompañar a la persona que cuenta. Y es un público extraordinario. Es una mezcolanza entre el público del pueblo, allá donde vamos, y el público que asiste año tras año al festival. Viene gente de fuera de la sierra y de fuera de la provincia. Y es gente que ya desde hace meses me pregunta la fecha para localizar un alojamiento en la sierra y no perderse ninguna de las sesiones. Así que hay un público estable que nos visita y el público que se va sumando año tras año de los pueblos que visitamos. Y se portan muy bien, son una maravilla de público.
El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. La verdad es que ha sido una maravilla. Yo le estaba diciendo antes que este festival, la Sierra Encuentada, tiene una cosa maravillosa y es que cuentas en sitios muy especiales, como es el caso de esta mezquita, y contar en sitios así con un público que viene a escuchar cuentos, que está deseoso de escuchar historias, pues para nosotros, para los que narramos, es un regalo y resulta muy fácil y muy, muy agradable. Así que yo podría haber seguido una hora más si pudiera. Para este festival yo he decidido traer repertorios de la tradición oral castellana, española y andaluza. He contado una historia que se llama Los Tres Deseos, que la recopila Rodríguez Almodóvar en sus cuentos Al amor de la lumbre, que es una historia muy breve. Luego he contado Los Caballeros del Pez, que también es de una recopiladora andaluza, o por lo menos que acabó sus días en Andalucía, que en aquel entonces, en el siglo XIX, cuando se recopiló este cuento, tenía que firmar como hombre, y se habla siempre de Fernán Caballero, pero que era una mujer que recogió muchas historias. Y luego la primera historia que he contado es El Rey Mocho, que es una historia que la versión que yo cuento es de una autora, de Carmen Berenguer, pero que es un cuento tradicional, que es este cuento donde un secreto, luego las plantas, el viento, lo vuelve a contar al pueblo. Así que esas han sido como las tres historias que han vertebrado un poco este paseo de cuentos por el bello pueblo de Almonaster. El teatro y las artes escénicas siempre han estado en crisis, pero es que no hay ninguna cosa, ni siquiera la inteligencia artificial, que supere el placer de ver algo en directo y ver los errores y ver los guiños y el cuento, además, que tiene mucho de improvisación. Pues hoy me ha pasado, por ejemplo, ¿no?, que estaban sonando unas campanas y me permite hacer referencia a unas campanas. Si hubiéramos puesto una película en la Plaza del Pueblo, aunque hubieran sonado las campanas, la peli hubiera seguido igual. Pero los espectáculos en vivo no. Entonces yo creo que ya pasó hace 100 años cuando apareció el cine, que todo el mundo se pensó que se acabarían los espectáculos en directo. Ahora hablamos de la inteligencia artificial, que está tan de moda, pero es que la realidad es que ver contar un cuento en vivo y en directo, afortunadamente, no hay tecnología que lo supere. Y como no sabía quién era el que le hablaba, pues volvió a encogerse de rayos de sol y suspiró y dijo: ¡Ay! Pero el viento no se da por vencido. Ahora vamos a hacer con un brazo entero, ¿vale? Por favor, del cuidado, los que tenéis niños, los lanzáis arriba, ¿vale? Y entonces hacemos algo así como sería: ¡Sua! 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 Esto hay padres que hace años que no lo hacen. Ya va a bailar, que hay que recuperarlo, ¿vale? Y dijo: Sol, yo soy mucho más fuerte que tú. Y el sol, rápidamente, el sol, mira a un lado, mira arriba, mira abajo, mira atrás, mira al frente, mira a la izquierda, que es lo que tenía que haber hecho al principio. Y allí lo vio al viento y le dijo: Viento, así que tú dices ser más fuerte que yo. Pues eso hay que demostrarlo. El sol era un sol como el de hoy, un sol de mediodía, de esos soles que caen así, pero además era un sol de desierto. Por visto son distintos a los soles de aquí. Por lo menos el sol de aquí es distinto al sol del norte de Europa, no es el mismo, no da el mismo calor. Y ese sol, que estaba ahí en lo alto, miró abajo y vio en el desierto un hombre que caminaba con una túnica y un turbante. Y el sol mirando dijo: Viento, vamos a ver quién es más fuerte. Vamos a ver quién de los dos es capaz de quitarle el turbante y la túnica a ese hombre. Aquel que lo consiga, claramente es el más fuerte. Y ya que has empezado tú, ¿vale? Así que el viento empezó a soplar. Yo voy a hacer del hombre que camina con un turbante y una túnica por el desierto y vosotros vais a hacer de viento, ¿vale? Entonces vais a empezar a soplar así flojito hacia mí, ¿vale? ¿Me llega más fuerte, por favor? Oye, ¿podéis hacerlo un ratito luego? Oh, qué bien. Y el hombre iba caminando y notaba que se levantaba un poquito de brisa. Y oye, en mitad del desierto que se levante un poquito de aire, pues es una gozada. Pero claro, el viento tenía otras intenciones. Así que empezó a soplar más fuerte, ¿vale? ¿Podéis soplar un poquito más fuerte? ¿Más fuerte? No, con ventisca no. Solo viento. Y se le movía la túnica y se le movía el turbante. Pero claro, el viento no se iba a conformar con eso. Así que el viento
empezó a levantar la arena y se convirtió en una tormenta de arena. A ver cómo hacemos una tormenta de arena. ¡Oh! Menos mal que lleva turbante, porque cogió el turbante, se lo cerró, solo se le veían los ojos, cogió la túnica y siguió avanzando por aquella arena que se levantaba. Pero claro, el viento quería molestarle de verdad, así que empezó a girar y se montó un torbellino, ¿vale? Esto es un torbellino también. Venga, volvemos a la disco. Venga, todo el mundo, torbellino. ¡Oh, oh, oh, oh! Y al hombre se le metía el viento en la arena por todas partes, intentaba agarrarse la túnica al turbante, pero claro, no era suficiente. Así que el torbellino empezó a convertirse en un tornado. Te lo vamos a hacer más grande, ¿vale? Así como... Bueno, o sea, ya son las 3 de la mañana en la disco, ¿eh? O sea, ya... No, es, no, ya estamos viendo... El hombre iba... Y entonces se convirtió en huracán, ¿vale? El huracán es el más grande de los vientos que hay. Se subió en una montaña, ¿eh? Y se lanzó contra el hombre, así... ¿Vale? Esto lo vamos a hacer... ¿Vale? Entonces yo lo que voy a decir, yo voy a estar de hombre y voy a decir, el huracán se subió a una montaña, y hacéis todos de montaña, ¿vale? Y se lanzó contra el hombre y hacéis ¡fua! Contra mí, ¿vale? ¿Vale? Pero que salga bien. Y entonces digo, iba caminando tras el hombre, y el huracán se subió a la montaña y se lanzó contra el hombre. ¡Fua! O sea, yo he llegado y estaba fascinado y diciendo, madre mía, qué sitio más bonito el que nos ha tocado, que lo decía antes, ¿no? Que es que para mí, como narrador, es un regalo narrar en un espacio como este, o en el pórtico de la iglesia, o en la plaza del ayuntamiento. Son espacios con tanta historia y tan agradables, son pueblos que invitan a estar en la calle, ¿no? Y que es una cosa que muchas veces parece que se pierde, y en este país tenemos una cantidad de rincones que están pidiendo a gritos que se hagan actividades como esta, ¿no? Que sin necesidad de nada, ni una megafonía, ni nada, simplemente un tambor y una flauta para llamar a los vecinos y contar como se ha hecho toda la vida, buscando las sombritas, si es en verano. Bueno, yo, digamos, monólogo en el sentido quizá más televisivo, lo que en Estados Unidos se llama el stand-up, no hago, que eso es una plaga muy fomentada por la televisión, que son historias mucho más buscando solo la comicidad, pero eso no quita de que yo no cuente para adultos y también en teatros, espectáculos que se pueden, digamos, ver en espacios similares a los que pueden actuar esos monologuistas y que en definitiva estoy yo solo en escena hablando, por lo tanto, monólogo. Bueno, yo mi nombre es Juan Gamba y lo mejor es que busquéis en mi calendario y veáis por dónde ando, porque igual actúo en Sevilla, que actúo en Madrid, que actúo en Valencia, o que me cruzo el charco y voy a contar estas historias a Colombia. Entonces, bueno, pues no estoy fijo en un sitio, pero sí estoy fijo en muchos sitios haciendo y contando historias. Así que si nos buscáis, pues nos encontramos seguro. Soy gente valiente. Ahí dentro se está fresquito, sin aire acondicionado, porque está aislado, tiene buenas cámaras, pero me he empeñado en hacerlo aquí fuera. Dentro ustedes estarían más a gusto, lo sé, pero aquí fuera me parece que es más bonito por varios motivos. Uno, porque tenemos el pueblo alrededor. Dentro la sala no es fea, pero no es el pueblo alrededor. Y luego, porque esta plaza se llama Plaza de la Memoria, tiene dos nombres. Y uno de ellos es Plaza de la Memoria. Me parece un lugar idóneo para hacer este encuentro que vamos a tener. Digo tiene dos nombres, luego quizás salga el segundo. Y quizás hasta se lo expliquen. Y digo quizás porque no sabemos muy bien qué va a pasar. Porque van a venir tres mujeres que viven aquí en Almonaster. Algunas se criaron aquí, una de ellas en una aldea, pero ahora vive aquí. Y no sabemos muy bien qué va a pasar. Traen una idea previa de qué contar, pero es que antes las historias en las casas y en las plazas como estas se contaban así. Quien se ponía a contar no sabía muy bien qué iba a contar. Y contaba cosas. Y cosas son cosas. Las abuelas y los abuelos de antaño, más las abuelas que los abuelos, no decían: ahora os voy a contar un mito griego. Y después un romance manchego. Y después os voy a contar un cuento maravilloso. Y después uno de animales que es una fábula. No hacían eso. Lo que hacían era contar cosas.
Y a veces era el abuelo el que le había metido el hachazo al lobo de Caperucita, el abuelo de la familia. Y a veces la Caperucita era una niña del pueblo de al lado y las cosas se mezclaban. Pues hoy va a pasar algo parecido. Cuando les he preguntado qué querían contar y me iban contando, digo, pues va a ser eso, van a ser cosas, va a haber un poco de todo. Y iba a soltar una retahíla, pero me la voy a ahorrar, la voy a presentar ya a ella. Son tres mujeres, como digo, aquí de Dalmonaster. Tenemos a María de Gracia. Tenemos a Lola. Donde quiera. Lola. Y tenemos a Celes. Buenas tardes, Lola. Aquí estamos. Llevan un rato nerviosas, no tanto como yo. Yo estoy más nervioso que ellas seguramente, aunque no hemos traído un medidor de nerviosismo. Pero yo veo nerviosa, porque para empezar no habéis sentado siquiera, estáis aquí de pie ante la gente. Es que llevan un rato diciéndome que tú mandas, tú nos dices que yo no mando, que yo voy a intentar que estéis a gusto, pero yo no mando. Si nosotros vamos a decir lo que sea y si no les gusta, ya está. Tenga en cuenta que si les gusta, lo dejo de la farmacia. Es gratis, que ha sido gratis. ¿No hay otra cosa? Que es gratis para esta gente, no tienen que quedarse. Así que si no les gusta, pues bueno, hemos echado un rato. Si no es gratis, nosotros no vamos a cobrar nada. ¿Ven ustedes cómo no sabíamos qué iba a pasar? Lo que sí quiero que sepan ustedes es que esto no es lo habitual, no es lo normal. Ellas son narradoras naturales que cuentan en su casa, para su familia, para su gente. No cuentan para gente desconocida en una plaza pública. Así que esto es una situación extraña para ella, para mí y para ustedes. Y como es una situación extraña, para que estén lo más cómoda posible, yo os pido que las cuidemos mucho. Si alguien se cansa y necesita jugar, puede. Pero allá, aquí no. Ni siquiera allá atrás, sino allá. Si alguien necesita hablar porque hay un problema que no se le quita de la cabeza, que lo hable. Pero allá, no ahí detrás. Eso ayuda a cuidar el ambiente y que ellas se sientan lo más a gusto posible. Y yo no voy a decir que os sentéis, ¿eh? Yo no sé quién para deciros cuándo tenéis que sentar, que no, que no. Como ustedes quieran. Yo traigo un micrófono para que ustedes se les escuche bien y me han dicho que la primera que va a empezar a contar algo es María de Gracia. ¿Usted quiere de pie o sentar? Yo de pie, de pie. Yo me gusta más de pie. ¿Pues voy a echar esto para arriba una minilla? Ahí está. Lo voy a poner. Es que de pie, sentar parezco más vieja, ¿no? Pues con ustedes, María de Gracia. Buenas tardes. Bueno, voy a contar una historia, pero de verdad, no cuento. Porque cuando me llamaron, la muchacha que me llamó y después Diego, me decía que los cuentos que me contaba mi madre. Mi madre jamás nunca me contó un cuento, porque no tenía tiempo de cuentos. Había tiempo de otras cosas, de trabajar en el campo, de todo. Mi madre sí, que yo soy la mayor de tres hermanos, mi hermano Paco y yo, nos llevábamos 2 años solo de diferencia, pero con el chico ya yo me llevaba 7. Entonces yo escuchaba lo que mi madre le hacía a mi hermano el pequeño, y lo que hacía era cantarle fandango. Si lo iba a dormir, le cantaba fandango y venga fandango, porque aquí, gracias a Dios, en el pueblo hay mucho estilo de fandango. Y entonces mi madre lo que le cantaba fandango para dormirlo y tranquilizarlo, cogido en los brazos, y cantaba un fandango, que lo voy a cantar, no sé cómo me saldrá, que era: pa dormir a los chiquillos, las mujeres de la sierra, pa dormir a los chiquillos, en vez de cantarle el coco, le cantan por fandanguillo, durmiéndolo poco a poco. Y cuando ya mi hermano estaba dormido, pues era
En la cuna, teníamos una cuna muy bonita. Yo vivía aquí, nací aquí cerca, ahora vivo en otro sitio. Y entonces, frente tenía una muchacha que yo nací en abril y ella en agosto, pero éramos de la misma edad. Y siempre juntas las dos, siempre juntas. Y mi hermano, el chico, para nosotros dos era un muñeco. Era un muñeco. Y mi madre, pobrecita, como tenía tanto trabajo, teníamos una cuna muy bonita, de hierro preciosa, de hierro forja, que se la prestaron a mi madre, que ni nuestra era, pero bueno. Y ella siempre nos decía, no coge al niño, no coge al niño, no coge al niño. Entonces un día mi madre se fue a hacer los mandados o iría al campo a coger los huevos, lo que fuera, al campo lo teníamos cerca. Y mi hermano empezó a llorar, claro, era muy chico, no andaba, empezó a llorar. Y María Alonso, que se llamaba mi amiga y mi, que ya no existe, y mi vecina, que estábamos siempre juntas, nos pusimos a mecer el niño, la cuna era así de balancín, tanto mecimos del mismo lado, del mismo lado, del mismo lado, que le dimos el tumbo a la cuna y mi hermano se quedó debajo. Y entonces empezamos a llorar las dos porque mi madre no estaba, pero teníamos una vecina muy buena que al escucharnos llorar vino, pues levantó la cuna, tranquilizó a mi hermano, lo acostó y aquí no pasó nada. Ni mi hermano le pasó nada, ni nada. Vino mi madre, la pobre después preocupada, pero claro, es que ella no tenía otra solución. Yo a mi hermano ese, con 8 años, lo crié, porque mi madre tenía otro, su campo y su vida, y yo con mi hermano siempre, 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 y María Alonso, que éramos las dos, me ayudaba muchísimo. Así que eso, y mi madre fandango va y fandango viene. Después voy a contar, porque había dicho Diego una cosa del lobo, yo como Caperucita, no sé si a mis sobrinos yo se la habré contado luego. Entonces, nosotros aquí antes en el campo había muchos lobos, y los lobos eran muy dañinos. Mataban a los chivos, mataban a las bestias, a los burros, mataban a las ovejas, sobre todo los chicos, y claro, eran muy dañinos. Y eso hoy no se puede hacer, pero entonces los que le mataban ese ganado, mataban a los lobos y pedían dinero por el pueblo, y la gente se lo daba, porque lo mismo que le había pasado a él, le pasaba todo, pero él la pudo matar. Y tengo un recuerdo muy gracioso y muy bonito, que cuando un día se escuchó decir que venía un hombre del Patrá, de una aldea de aquí que se llama el Patrá, y ese hombre venía y traía la burra y traía cuatro lobitos chicos metidos en la angarilla, una cosa que es muy bonita, que ustedes sabéis, de madera. Y la loba madre, que también la había matado, le quitaban la carne y el pellejo lo ponían de paja, de paja, de paja, de paja. Y era como si fuera de verdad. Y cosían el pellejo. Y entonces venían también por el pueblo pidiendo ese hombre, venía ese día y todo el mundo le daba. Porque ese hombre había matado al lobo que le estaba haciendo daño a mucha gente en todas las aldeas y aquí en el pueblo. Y claro, para nosotros fue una fiesta. Porque se paró el hombre ahí en las cuatro esquinas donde tantos niños estábamos, y nosotros siempre escuchábamos lo del lobo, nuestros padres preocupados, nuestros abuelos, nuestros vecinos, pero claro, ve cuatro lobitos chicos en una angarilla hasta ese día, y fue para nosotros una fiesta. No sé lo que sería de los lobitos, porque los pobres le pasarían como la madre, porque claro, y la gente le daba dinero a ese hombre por lo que había hecho. Había quitado un animal que a ellos le mataba su manera de vivir, que vendían su ganado y vendían todas sus cosas, las ovejas, las cabras, las bestias, sobre todo a los burranquitos chicos era lo que más le atacaba. Y nosotros fue un día gracioso, nosotros ahí en las cuatro esquinas y en todo el pueblo, pero claro, yo estoy contando donde yo vivía, que había muchos niños y estábamos ahí todos alrededor del hombre y la gente, nuestros padres y toda la gente, fíjate lo que le podrían dar, le darían una peseta al hombre si se la podían dar en aquella época, pero le daban dinero por haber hecho eso. ¿Te gusta, Nora? Y después tengo otro que también lo contaba mi padre, de los lobos. Mi padre trabajaba en el campo
y claro, siempre se dejaban de trabajar tarde, no temprano, ¿no? Y un día mi padre vivía también en una aldea, que después se vino aquí mi abuelo con ellos chicos ya al pueblo. Y iba de una finca que hay ahí abajo, que se llama La Charneca, a las veredas, pero iba tarde. Y también llevaba la burra, ¿no? Pero él dice que sintió un escalofrío al pasar por un sitio estrecho. Sintió un escalofrío. Entonces pensó que era que estaba el lobo y que lo que le iba a atacar era a la burra, porque a las personas no le atacaba el lobo. Pues aquella noche pasó con mucho miedo, llegó a la aldea, se lo contó a mi abuelo y a mi abuela, pero al otro día otra vez a trabajar y por la tarde ya oscureciendo por el mismo sitio. Pero él había escuchado que cuando había un lobo para asustarlo, se tiraba una soga al suelo, se arrastraba la soga y de ese ruido el lobo se iba y se fue. Se fue porque ya no sintió más y al otro día iba también lo mismo, a lo mejor ya se le había ido el miedo, pero a trabajar había que ir aunque estuviera el lobo. Hay una cosilla que no sé si te apetece contar, que me has contado hace un instante ahí, que tiene que ver con la plaza. Antes dije que la plaza tenía dos nombres. La Plaza de la Memoria, para quienes somos forasteros y gente que trabaja en la cultura del pueblo, pero para la gente que es del pueblo de toda la vida, cuando preguntas por la Plaza de la Memoria no siempre saben por qué le estás preguntando, porque tiene otro nombre. Sí, el antiguo. El Concejín. El Concejín se llama, esto lo hizo el excelentísimo ayuntamiento, pero esto no estaba cuando yo era chica y después. Aquí había una cosa que era como un cercado, así de con una cancela, y ahí traían, si se perdía una cabra, se la encontraba una persona cualquiera de una piara de cabra, ¿no? Entonces la traían al concejín. Y ahí venía la Guardia Civil después, si se enteraba que un hombre estaba buscando su cabra, venía aquí a recogerla. Que se perdía un burro, lo mismo. Se enteraban los vecinos por el campo, mira, se ha perdido un burro. O venía lo de el que se lo encontraba, no se quedaba con el burro, lo traía aquí y ahí venía luego su dueño por él y fue siendo el concejín hasta que ya el excelentísimo ayuntamiento hizo esto, que arriba ha sido biblioteca, que ya la biblioteca está en otro sitio y abajo un salón de acto para lo que lo necesitemos los vecinos. Y ya está. Gracias. En la biblioteca es donde nos conocimos, porque la biblioteca es un sitio estupendo para conocer gente. A diferencia de otros pueblos, aquí no se cobraba cuando se devolvía el animal. Hay otros pueblos donde sí, donde cuando tú recogías el animal tenías que pagar, como cuando se llevan tu coche que no lo has dejado bien aparcado y como no pagan no te lo devuelven, pues aquí el animal te lo devolvían sin pagar, lo cual dice mucho del monasterio. Claro, qué bonito. Somos muy generosos. En esta calle era la escuela de las niñas. En esta calle, claro, nosotros si venía la cabra, pues normalmente el recreo que lo teníamos era en la calle, el recreo que había era en la calle, jugaba para acá y para allá y para acá. Y veníamos a ver si estaba la borrega o estaba la cabra o estaba ahí. Y después los niños tenían su escuela en otro sitio hasta que ya hicieron los grupos escolares y se unieron los niños y las niñas. Pero nosotros la escuela era aquí en esta calle. Y jugar en la calle. No había coche ni había nada, jugar a la calle. Y tan felices, que éramos muy felices. No teníamos nada, pero bueno. Pues si no estuviera aquí esta gente y estuviéramos otra vez en la biblioteca, yo escarbaría ahí. ¿Qué hacían ustedes asomar a la tapia con los animales que había? ¿Echaban un cacho pan? En la escuela no teníamos pan, padre. ¿No? En la escuela que íbamos a tener una piedra, pan. Un palo, lo llamaba ahí. Hombre, sí, pero en la escuela no teníamos pan. En cuanto se escarba un poco ya sale la sonrisita de que algo hacía. No, yo soy muy buena. Sí. Pero duro. No he tenido tiempo a semana porque ya te digo, tuve que cuidar a mi hermano con 8 años. Venga, cuida de ese. Pasaban las chiquillas a jugar y yo no podía ir ni a jugar. Con María Alonso, las dos unidas a mi hermano. Mientras hoy los niños tenéis de todo, a que sí Fátima, a que sí Luca. De ti nunca me acuerdo del nombre, padre. Aroa sí, Nora sí. ¿Y tú? ¿Cómo? Amigo. Somos amigos míos. La Nora es muy amiga mía. La Nora es
le han regalado los reyes una máquina y le gusta mucho coser. Digo, yo siempre he sido modista, le doy trapos para que haga ella sus cosas y le gusta mucho coser. Bueno, ¿qué? Que yo nomás, lo que yo os escucho, ¿le damos paso a Lola o quieres contar algo más? ¿Qué eres tú? Que no, que yo no mando, ¿verdad? Ay, dale. ¿Quién nos ha buscado? ¿O tú, no? Yo os he encontrado ya halladas. He tenido la gran suerte de que ha habido alguien que las ha localizado. Yo las conocí ya halladas. Que cuando las conocí pensé, qué bien, son tres. Y además hoy estamos en San Juan. Cuando en San Juan se reúnen tres hechiceras, o tres brujas, o tres hadas, o tres vecinas, pues pasa cualquier cosa. Y cuando nos conocimos se acercaba San Juan. Entonces yo dije, qué bien que son tres, aquí nos pasa algo. Pues si quiere le damos paso a Lola, ¿sí? ¡Un aplauso! Después hay tiempo, se cuenta otra cosa. Venga. Lola, ¿cómo quieres? ¿De pie o sentar? Voy a contar un cuento. Espera, a los te voy a dar aquí. ¿Sabéis cuento alguno? ¿Sabéis cuento? ¿Sí? ¿Habéis escuchado de Garbancito? ¿Sí? Bueno, pues era un niño que se llamaba Garbancito y le mandó la madre a llevarle comida al padre, ¿vale? Y fue al campo y empezó a llover mucho, 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 mucho. ¿Y qué cree que pasó? Que se... En una col, me habían contado a mí mi padre. Se metió en una col y se resguardó allí y se lo comió el buey. Se lo comió el buey. Y entonces, viendo que no llegaba, el padre todo asustado, bastante asustado, estaba Garbancito, venga a pegar voces. Y todo asustado y no veía el niño por ningún sitio. Y entonces, ¿qué pasó? Que se lo encontró, a ver... Y el niño estaba, estoy aquí, sonaba muy lejano, que estoy aquí, que estoy en la barriga del buey, donde nieva ni llueve. Y el padre, ¿qué creéis que hizo? Que empezó a darle comida y mucha hierbita, y se puso el buey, vamos, que comiese, porque, y lo expulsó. Y entonces el padre muy contento, se abrazó a él. Y ya está, este colorado. Gracias, Lola. Ha hecho un esfuerzo muy grande, ¿eh? Porque cuando me contó este cuento dijo, oye, entonces el niño estaba afuera. ¿Qué ha pasado? Y dice, no lo cuento. Entonces ha hecho un esfuerzo muy grande, ¿eh? Le puse algo. Como si abuela salió por ahí. Muchas gracias, Lola. Bonito. ¿Para me toca a mí? ¿Quieres sentado o de pie? Me da igual. Me va a servir para ahora lo mismo. Muy bien. Pues venga. Aquí tenemos a Celes. De Celeste. Mira que nombre más bonito. Un aplauso a Celeste. ¡A Celes! A Celes más torrellina que además. Vamos a ver. Buenas tardes a toda la gente otra vez. Yo voy a seguir con los lobos de María... De gracia, porque hay que cuidar a los pobrecitos que eran chiquininos. Entonces, mi padre no, más bien un hermano mío, que recogió mi madre, un muchacho, me contaba siempre que venía un lobo y el lobo tenía mucha hambre. Y claro, él tenía hambre, pero no podía comer, no cogía nada para comer. Y ya ve una guarra con su guarrín y dice, uy, qué bien, pues yo hoy voy a comer. Por lo menos uno, pues se acercó y le dice, por lo menos uno me comeré. Y dice la guarra, no, te puedes comer ninguno porque no están bautizados y hay que bautizarlo. Y dice, es que no, que yo no me tengo que comer, que yo tengo mucha hambre. Y dice, no. Mira, vamos a ir al pozo, los bautizamos y después te dejo que te comas uno o dos. Pues fueron al pozo, los bautizaron, dice, yo me pongo arriba. Dice, no, tú te pones abajo, porque el nombre de se los pongo yo y tú los tienes que ir mojando. Vea, pues acabaron todos los guarrinos
y todos bautizados se iban saliendo, y le dice la madre, correr para arriba que el lobo quiere comer. Y claro, se fue. El lobo que se va a salir, dice, bien, ya comeré algo. Y con la misma, la guarra le da con el hocico y lo paga al pozo. Y dice, vaya por Dios, que ya no como tampoco con la hambre que tengo. Y sigue andando, porque ellos se fueron, claro, los guarrinos y la madre se fueron. Y sigue andando, y se encuentra a una yegua y a un potrino. Y le dice, pues tengo que comerme al potrito, que es el más chico. Y le dice, vengo porque tengo mucha hambre. Y dice, no, pero no puedes comer, porque a mí se me ha clavado un garrancho, ¿sabéis lo que es un garrancho? No, un palo en una pata, y si nos come, entonces te puedes morir con el palo. Sácame el palo primero con los dientes y después te dejamos que nos comas. Dice, pues a ver si tengo suerte. Le saca el palo, le coge con los dientes, le saca el palo, le da una patada y le parte un diente al lobo. Hay que ver lo desgraciado que soy. Que ni me he podido comer los guarritos, ni me puedo comer tampoco el potrito. Ay, qué desgraciado soy. Sigue para adelante y llega donde hay dos carneros, o sea, dos chivitos grandes. Y le dice, hombre, pues me puedo comer uno, por lo menos a ver si me puedo comer uno cuando se descuide. Dice, no puedes comer, porque mira, estamos partiendo la tierra de nuestro padre y la tenemos que partir antes que nos coma. Y entonces él dice, y yo no voy a ayudar. Dice, sí, tú te pones en el medio y sigue recto para arriba y nosotros vamos señalando la tierra. El lobo que se hace caso también. Dice, después ya, pues como ya tenemos partida, pues si quieres nos puedes comer, porque nosotros ya la fe que teníamos era esto de... Bueno, el pobre, él va contando de que se lo va a comer también para arriba, y cuando llegan arriba se ponen los dos en contra, los chocan y lo cogen en el medio. Y dice, mira que soy desgraciado y que no puedo comer con la hambre que tengo. Dice, mira, que es que yo tengo que comer, de alguna forma tengo que comer. Y se van los dos corriendo y se queda el pobre otra vez allí, sigue para adelante, y se encuentra en un árbol y se pone debajo del árbol extendido. Dice, qué desgraciado soy, que tampoco puedo comer. Y dice, mira que me han pasado cosas, soy desgraciado, mira. ¿Qué me habrá mandado a bautizar los guarritos? ¿Qué me habrá mandado a sacarle el garrancho a la madre, a la yegua? ¿Y qué me habrá mandado a partir terreno? Y mira que soy desgraciado, ¿eh? ¿Qué rayo que me cayera y me partiera por medio? Y a eso estaba un hombre encima del árbol, se deja caer la hacha y se le parte el rabo. Dice, hay que ver que no se pueden decir las cosas ni de broma, ¿eh? ¿Tú sabes que eres de aquí, del llano? ¿No eres del llano, niño? Sí. Sí. ¿Tú eres del llano, padre? ¿No? Sí, con el Dila. Pues sí. Era tan bobado, Han traído agua fresquita. Ah, pero son de botijo. Aquí está. Muy bien. Ahí está el botijo. Son de botijo todavía. Muchas gracias. Han traído agua fresquita. Pues gracias. Por si queremos beber. Os la lleváis por si luego os hace falta. Y después no la bebemos. Han pegado ahí 300 al botijo, qué alegría verlas beber. Hombre, me tenía que tomar la pastilla. ¿Cómo pretende que me tome la pastilla? Te la lleva para un sobrino. Cuando no tengo agua me la tomo sin agua, pero teniendo agua. Yo estoy contigo. Además, ¿quién lo dijo que nos iba a traer el botijo? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo al parecer? Os voy a contar la adivinanza. Venga, dar una adivinanza. A ver quién la adivina. Si no la adivina, lo digo porque mi padre me lo contaba, entonces yo no era capaz de adivinarla. Dice, en lo alto un castillo estoy y veo los moros venir. Por no perder la corona, me tengo que dejar morir.
Venga, venga, los listos. No sale. Pues si vos sale, pues me decías, pues mira, pues ya sé la que. El sol. Lo repito otra vez. Lo harto un castillo estoy. Y veo los moros venir. Por no perder la corona del rey, me tengo que dejar morir. La Sonia, que tú eres serrana, hija, que tú eres serrana. ¿Te has dado una pista? ¿Con qué eres serrana? ¿Eso es una pista? Bueno, pues después lo digo a lo último, ¿no? Sí, sí, no lo digas todavía. Porque ahora no tiene gracia hasta que lo diga. Vamos a ver. Espérate, se me ha ido la otra. ¿La del castillo? La del castillo. Ah, no, la de. Alrededor de un castillo, de hija me volví madre. Acertarlo, caballero, si no soltarme a mi padre. Venga, venga. Marcelo. Repítalo. Alrededor de un castillo. De hija me volví madre. Acertarlo, caballero, si no soltarme a mi padre. ¿Tienes algún pueblo que tenga un castillo y tiene mucho pueblo alrededor? ¿No? Antes, como sabéis, la gente tenía menos prisa. La adivinanza era para una semana o dos, ¿eh? No eran para un ratillo. Estas son de darle vuelta, ¿eh? Hay que darle un poquito de tiempo para que lo piensen. Ahora la apuntáis, pues cuando vayáis a otro sitio la apuntáis ustedes. De la primera ya tenéis una pista muy buena que os han dado, que te han dicho, tú eres serrana, esa es una pista muy buena. La Sonia es serrana, atinto, tú eres serrano. ¿Eh? Tiene que ver con la sierra. Y mucho, ¿eh? Vos digo otro. ¿Quién es quien va caminando? Los pasos no hay quien se los cuente. Y cuando se quiere parar, mete los pies en el vientre. ¿En el vientre? Ya no se me ha puesto, no lo veo. Sí, además, yo creo que les va a explotar, como le digamos una madre, les va a explotar la cabeza a esta gente. Ya tienen tres, ya eso es un mes y medio. Ya tienen tres para que lo piensen, ¿no? Va caminando. Dentro de una semana pondremos la solución. No hay quien se lo cuente. En la página web del festival. No, ahora yo vos la digo cuando ya veáis. Pero van a ir disgustados, ¿eh? Y cuando se va a parar, mete los pies en el vientre, digamos, la... Cele, le propongo que no lo digamos, sino que demos pistas. Que no digamos la solución, sino que le demos pistas. Pues cuando... le damos una pista, sí, pasa si por agua. Bien. Va por el agua. ¿El río? La tortuga. Va por el agua, esa es la tercera. Sí, la tercera adivinanza, va sí, por el agua. Esa es la última. La solución está en lo que usted ha dicho. Sí, hombre, claro, va por el agua, ella va por el agua. ¿Puede repetirla, la última? La última, sí, yo. ¿Y de quién es quien va caminando? Los pasos no hay quien se los cuente. Y cuando quiere parar, mete los pies en el vientre. La barca. ¡Ahí está! ¡Bien! La barca. Claro. Esa es la otra pista que vos iba a dar. Esa es la pista ya que vos iba a dar. Una águila sin filtrar para el caballero. Nos quedan dos. ¿Y la segunda tiene algo que ver con una montaña que tiene muchos pueblos? La segunda solamente es una muchacha. Una hija, para entenderte más pista. Ya. Que se convierte en madre de muchas hijas. No. Debe ser minotauro, porque lo tienen que explotar. A ver, repítelo. Dice, alrededor de un castillo, de hija me volví madre. Aceptarme, caballero, si no soltarme a mi padre. No es una torre. No, es una muchacha con su padre. De esto hay leyendas y romances. Una historia. Pero ahí te suena, ¿podíslo? Es una historia de una de las hijas que tiene que ayudar a soltar al padre que le han encarcelado, que le han capturado. ¿Pero por qué motivo? Porque el padre es moro o el padre no, cristiano no, o algo así. No, no, no. No es moro.
¿Pero qué hace la muchacha? Te lo repito, alrededor de un castillo de hija me volví madre. Aceptarme caballero si no soltarme a mi padre. Se quedó embarazada, ¿no? Se intercambió, se casó con el verdugo. No. Más fácil, más fácil. A ver. ¿Qué más fuerte me hizo? Me volví madre. Aceptarme caballero si no soltarme a mi padre. Pues se aceptó como nosotros, al padre le soltó. Aquí no se va nadie, ¿eh? Yo cuando queráis vos lo digo. Cuando lo diga, ¿qué más? Para darme de permiso, si me quiere que nos dé más pista, nos dé más pista. ¡Una pista! ¡Una pista! Vamos a acertar esta, ¿no? Claro, pero esta primero. Ah, te decimos esta y después te decimos cerquita. La primera. Tú estás cerquita. Sí, pero de distintas formas. Que está cerquita, dicen. Que va con mucha... Pero claro, no por el sitio clave. Pero no sabemos por qué le habían metido la cárcel a uno. Claro, a ver. A mí esto me parece más fuerte. Pero ya no se trata de no, por qué lo metan. No se trata de... De por qué lo han metido. Eso, sino ella por qué de hija se volvió madre. Claro. ¿Por el que capturó al padre? Porque, claro. ¿Por el mismo que capturó al padre? No. Un poco de contexto histórico. Está preso. Está preso. Las garantías de aquellos entonces no son las que hay ahora en las cárceles. En aquel entonces las garantías eran muy diferentes. Eso es una pista que no sé yo si está ayudando realmente, ¿no? Y la hija va a ayudarle por algo. Al padre. Y el carcelero era guapo. No tiene que ver al carcelero ahí, solamente... Ha nombrado un castillo, ¿eh? Ha nombrado un castillo. A darle vuelta al castillo, de hija me volví madre. De hija me volví madre. Aceptarme caballero si no soltarme a mi padre. Porque ella le dijo que si le decía un acertijo y me lo acertáis, me dejáis a mi padre libre. Y entonces le dijeron que sí. Dice, bueno, pues entonces venga. Te lo voy a decir, pero me lo tienes que soltar. Y le dijo, venga, dinos el acertijo. Y claro, le dijo la muchacha lo mismo. Dice, alrededor del castillo de hija me volví madre. Acertarme caballero, si no soltarme a mi padre. Y como estuvieron un tiempo y no lo soltaban, pues nos tienes que decir el motivo. ¿Se lo digo ya o todavía no? Sí, usted tiene que decir el motivo. Hasta las 7:30 no empieza el pirulito. El muchacho, o sea, la muchacha, no tenía para poderle traer al padre de comer. Entonces, por la rejanda de la ventana, le daba el pecho al padre para que no se muriera, para poder comer. Entonces, por eso dice, alrededor del castillo de hija me volví madre. Acertarlo caballero y si no soltarme a mi padre. Bravo. ¿Te ha gustado, no? Eso es antiguo. Porque eso sí que me lo contaba a mí mi padre. Sí, han acertado sí una, creo. Si aciertan dos lo damos por bueno. Sí. Lo damos por bueno. Sí, si no también. Oh, la es más viejo y ya no es. Queda tan una. Venga, la primera. La primera. Jacinto, escucha la primera adivinanza, a ver si tú la aciertas. Pues tú también eres serrano, ¿eh? Bastante tiene ya el alcalde del pueblo, ¿eh? Bastante tiene ya. En lo alto un castillo estoy. Veo a los moros venir. Por no perder la corona del rey, me tengo que dejar morir. Ese es fácil, ese es fácil. ¿Tanto existir la sierra, un monte, algo? No. Pero da algo. La sierra da algo. Tiene árbol, o sea, y da algo. No, sí. Dan bellota, dan castaña, dan uva, dan muchas cosas. ¿Ya la he nombrado? En esa reta ahí la que ha dicho ya la he nombrado. Ya la he nombrado. Por ahí. La castaña. ¿Por qué? No. Por el erizo. Ah, podría ser. Mira, podría ser. Pero no es. La bellota. La bellota. Sí, sí. Pero te has ganado un buche. La bellota. Un buchito de la otra. La bellota, sí, señor. Y ahora sí no la viste con la solución. Pues eso. El barco
de un castillo estoy, ¿no? De la encina. Claro. Y veo los moros venir, que son los guarros, que vienen a comer. Claro. Entonces, claro, pues no, ellos como están en el garapullo. La corona. Claro. Pues se dejan morir ellos, porque no se cae la bellota para que la corona no se... Bueno, eso es un antiguo. Eso es un antiguo. Día de San Juan alegre, día triste para mí, porque Juanito se llama la prenda que yo perdí, porque Juanito se llama la prenda que yo perdí. Pirulito que bate, pirulito que ya bateó, pirulito de blanca azucena, pirulito de verde limón. En esta calle hay un pino que no lo gatina un gato. En esta calle hay un pino que no lo gatina un gato. Que lo gatina San Pedro con sus divinos zapatos. Que lo gatina San Pedro con sus divinos zapatos. Eco, eco, que tengo un chaleco. Eco, eco, de tira bordada. Eco, eco, que no me lo pongo. Eco, eco, hasta el día de San Juan. San Juan y la Magdalena jugaban al esconder. San Juan y la Magdalena jugaban al esconder. San Juan le tiró un zapato porque no jugaba bien. San Juan le tiró un zapato porque no jugaba bien. Pirulito de blanca azucena, pirulito de verde limón, pirulito de blanca azucena, pirulito de verde limón. Eco, eco, que tengo un chaleco, eco, eco, de tira bordada, eco, eco, que no me lo pongo, eco, eco, hasta el día de San Juan. Eco, eco, que tengo un chaleco, eco, eco, de tira bordada, eco, eco, que no me lo pongo, eco, eco, hasta el día de San Juan. ¡Dale de gracia, Lola! ¡Vene! ¡Ah, que se han venido arriba! Yo estaba entregada. El esfuerzo es doble, ¿eh? El estar aquí, no solo estar aquí, como he dicho, en algo que no es habitual en ella, sino que hoy tienen muchas cosas que hacer por San Juan. Y no crean ustedes que no la han hecho. La han hecho para estar aquí con ustedes. Yo estaba a las 7:30 de la mañana haciendo un picadillo, querido mío. ¿Para estar aquí hoy? Para mi hermandad, para ganar dinerito. Eso va, lo hay en la plaza, en la plaza Llana. Claro. ¿A qué te hemos dado palabra? A venir, ¿no? Ahí está. Que sepa que la gente de aquí somos muy formales. Ha sido un regalo muy bonito. Un hombre que fue al campo que comió la cuéntalo. Ah, venga, claro, ya te lo han escuchado, ya la quieren. Claro que sí. ¿Te pido sentar? No, yo sentar parece que me aficiono. Mira, mi abuelo me contaba una cosa, que era un hombre que fue al campo con la bestia por leña, con la burra, ¿no? Y llevaban un talego, no sé si ustedes sabéis lo que es un talego, una cosa de tela con una cinta, un talego. Y entonces fue a la, mientras hizo la leña, dejó el talego en el suelo y la burra se comió el pan. Y ahora dice, fui a la sierra por leña y la burra se comió el pan. Y yo por darle en la cabeza la traje desaparejada y yo con la leña puesta. Muy bien, muy bien. ¿Vamos a apañar bellota o castaña? Ahora hay gente que la apaña con cubo. Pero una vez explicaron que con cesta es mejor, porque la cuesta te ayuda a los riñones. Yo con cesta. Con cesta mejor. Y la cesta con cesta. Se apaña con la cesta. Oye, sí, la cesta tiene que ser con cesta. Pero para apañar hay cualquier cacharro. ¿Que esto no es una talega? La seda, ¿no? He dicho de la seda con la que una talega no es, María de Gracia, pero se parece. Okay. Es una bolsita de tela. Ah,
con un dibujo que es el dibujo del cartel del festival, que os había hecho famosa. He visto vuestras caras en carteles por mañana el pueblo. Los contratos nos llueven, hijo. Yo creo que sí. Yo creo que hoy poca fiesta. Mañana va a empezar. Tenéis que decidir qué teléfono de las tres dais. Oh. El que tiene tú. El que tiene. ¿En qué lío nos metemos? Cualquiera. Ah, por cierto, ahora que has comentado lo del teléfono, quien me las presentó fue la bibliotecaria. Que a ella la conocí en Linares. Yo no la conocí en Linares de la Sierra hace muchos años. Cuando me enteré que estaba de bibliotecaria, me dio mucha alegría, porque es muy apuñada. Muy simpática, ¿eh? Sí. Yo no la conocí. Muy cariñosa. Y nada, Vero me dijo: pues, te voy a buscar tres mujeres. Y esto para ti. Muchísimas gracias. Yo estoy tuteándote. Y esto para ti también. Muchas gracias. Esto para guardar pan es muy bueno. Para guardar pan es muy bueno. Esta cesta me la regaló la misma muchacha que ha hecho el dibujo. Y la muchacha que ha hecho el dibujo está ahí sentada, que es Virginia Ogalla, que es ella de allí, que es la ilustradora del festival. Aquí en el pueblo se hacían antes esas cestas. Bueno, pues aprovechando que estamos aquí en una era que es el espacio de socialización de la gente del pueblo, donde la gente se encontraba, voy a contar los cuentos que cuentan las mujeres cuando están solas. Cuentos que tienen que ver con qué significa ser mujer, cómo nos construimos como mujeres, esas redes que tejemos unas con otras, esos cuentos con esas palabras de doble significado y doble sentido que se contaban porque los niños estaban siempre presentes, eran esa ropa tendida que estaba ahí siempre, pero que no entendían el lenguaje. Cuando los niños daban muestras de entender el lenguaje de las mujeres, era porque se habían convertido en hombres. Y en ese momento eran expulsados a los lugares de socialización de los hombres, a la taberna. Las niñas se quedaban a seguir construyendo eso que es ser mujeres con las mujeres. Voy a contar cuentos que vienen de León, del lugar de donde provengo, los cuentos que se contaban en los filandones, en los lugares donde las mujeres se reunían a hilar. Pero también voy a contar cuentos de esos que se cuentan en África. Esos cuentos que cuentan las mujeres en África cuando están solas. Esos cuentos también que están, son esos cuentos un poco picantes o un poco con ese condimento un poco picantoso que tienen los cuentos de las mujeres. Primera vez que estoy en esta sierra encuentada y la verdad es que estoy encantada, sorprendida y feliz. Me ha encantado ver los espacios que se han elegido con tanto tino para celebrar estas funciones de cuentos y también me ha encantado ver el trabajo que se está haciendo con las mujeres en estas zonas rurales para que ellas encuentren lugares donde transmitir todos esos saberes, esas cosas que ellas cuentan con la gente que venimos detrás, ¿no? Entonces me parece que es una oportunidad no solamente para visitar la Sierra de Aracena de otra manera y verla en clave de cuentos, sino también para escuchar a la gente que viene aquí, no solamente para que se nos escuche a la gente que venimos de fuera. Y creo que eso es muy importante, esa vía que se abre de escucha en doble sentido es lo que tiene de innovador. Pues voy a contar historias, cuentos tradicionales y alguno no tan tradicional, con una introducción, con una conversación escénica que coloca el cuento, su contexto y también a la gente y a mí como narradora. Y va a ser una cosa bastante poliédrica. No tengo del todo definido el repertorio porque lo voy un poco construyendo en función de cómo está el público también, ¿no? Si veo al público muy receptivo a cuentos con un registro más poético, igual camino por esos vericuetos y si de pronto veo a la gente con más ganas de reír y de un registro más cómico, pues igual también transito por ese otro lado, no lo sé. Entonces depende un poco, ¿no? Pero sí que quiero contar alguno de esos cuentos que se cuentan en los filandones en León, cuentos que se cuentan en el Bosque de las Mujeres en Senegal y en otros lugares, y esos cuentos que construyen esto que es, que somos, ¿no? Las mujeres, que somos las grandes, las personas que hemos contado siempre los cuentos en todas las culturas y en todos los tiempos. Si le contáramos a los niños cuentos de niños, ¿cómo se iban a hacer adultos?
Los niños aprenden a ser adultos escuchando los cuentos de las personas mayores. Los niños aprenden a ser adultos socializando con sus padres, sus madres y las personas adultas de referencia en espacios de adultos. Ahora parece que hacemos solamente cosas de niños, con niños, para niños, y al final acabamos teniendo generaciones de personas bastante inmaduras que no han aprendido a ser adultas. Entonces yo creo que los niños pueden estar en cualquier sitio. Otra cosa es la decisión de su padre o de su madre con respecto a que el niño esté o no esté, pero los cuentos están ahí para que cualquiera los escuche. Tienen ese contenido erótico como tenían siempre, todos los cuentos tradicionales tenían ese contenido erótico. Lo que pasa es que los grandes recopiladores fueron personas, hombres vinculados a la iglesia, y le quitaron todo eso que los cuentos tenían, porque los cuentos tenían que interesar a todo el mundo, no solamente a los niños, también a las personas adultas que allí estaban y que eran en definitiva los destinatarios de esos cuentos. Por eso yo creo que pueden estar perfectamente. Otra cosa es lo que los niños entiendan o no los cuentos, que se aburran o no se aburran, y lo que decidan sus progenitores. Antes de irse al campo a trabajar, se levantaron bien de mañana las mujeres y se fueron hacia el lugar donde se había encontrado aquel fruto prodigioso, lideradas por la mujer que lo había encontrado. Pero en aquel poblado femenino, había una mujer cojita que tenía una pierna un poquito más larga que la otra y caminaba mucho más lento. Y salió detrás de las mujeres. Y las mujeres le dijeron: mujer, espéranos que te traemos fruto para ti, que nos retrasas y va a salir el sol y luego no vamos a poder ir a la milpa a trabajar. La cojita se quedó en el poblado femenino con la promesa de que también le traerían un poquito de fruto para ella. Y las mujeres se fueron al bosque y llegaron al claro del bosque. Y allí vieron el árbol con el tronco liso, negro, y las ramas que llegaban hasta el cielo. Y no vieron el fruto. Había un montón de frutos por todas partes. Las mujeres dijeron: ¡guau! ¡Pero qué cosecha! ¡Si va a haber uno para cada una de nosotras! ¡Pero qué bien! Pero hicieron castillitos y no hubo manera. Intentaron trepar poniéndose las manos para que subiera una encima de la otra y tampoco. Así que, desilusionadas, volvieron al poblado femenino, a la casa femenina donde las esperaba la cojita. Y le dijeron: no hemos sido capaces, por más que nos hemos puesto unas encima de otras, no ha habido manera. Y es que estos frutos a veces son muy escurridizos y no es fácil pillarlos. Pero la cojita las miró y le dijo: yo creo que se me ocurre cómo podemos coger esos frutos. Mañana voy con vosotras. Y al día siguiente se levantaron todas y la cojita dijo: chicas, para pillar estos frutos hay que ir de fiesta, no se puede ir de cualquier manera. Poneos vuestros pareos rojos de fiesta, los bimbines, las cuentas de cauríes que las mujeres se ponen en la cintura, y vayamos a buscar a los frutos. Y allá que se fueron. Y cuando llegaron al claro del bosque, ahí estaba el árbol, con su tronco largo, liso, negro, y sus ramas que llegaban hasta el cielo. Pero esta vez los frutos estaban así, hacia arriba, más anchos y más grandes, pero hacia arriba, y dijeron: ahora mucho peor. Y la cojita dijo: esperad, chicas, que creo que sé cómo se cogen estos frutos. Así que la cojita se tumbó en el suelo, abrió su pareo, abrió sus piernas y comenzó a cantar: que caiga, que ya va a caer, así lo desea mi sed de mujer. Y uno de los frutos, ¡pum!, cayó al suelo y se fue deslizando y se metió dentro de la cojita, y la cojita de pronto descubrió que aquellos frutos tienen propiedades espasmódicas. Empezó a contonearse y descubrió que eran buenísimos para la voz, porque de pronto descubrió que tenía unos registros sonoros aquí en las cuerdas vocales que nunca antes había escuchado. Y también descubrió que eran antidepresivos, porque se le ponía una sonrisa y relajantes. Porque al cabo de un rato se quedó como laxa y dijo: ¡ay! Pero qué fruto tan bueno, medicinal y todo. Hoy hemos tenido un día bastante interesante en Almaté con esta actividad. Yo creo que bastante interesante, como es la Sierra Encuentada. Esta mañana empezamos por las calles del pueblo, por algunos lugares emblemáticos, como fueron la Puerta del Perdón de la Iglesia, como después en la Plaza de la Constitución, y terminamos en la mezquita. La verdad que ha sido una mañana donde Almonaster pues ha vivido, aparte de toda la gente de toda la sierra que ha venido, y de gente de fuera que ha venido a ver, digamos, este día
tan importante para el pueblo, incluso tan didáctico, porque muchos de los cuentos que nos han contado esta mañana, pues la verdad que ha sido bastante interesante. Es una actividad, bueno, que creo que vamos a seguir haciendo. Si no, hay que agradecerle hoy que ha sido la Diputación de Huelva la que la ha traído al monasterio, pero bueno, yo creo que desde el Ayuntamiento, pues la verdad que una actividad que como esta, que acoge a tanta gente, pues creo que deberíamos seguir haciéndola y promocionándola. Hemos terminado esta tarde aquí en las veredas, hemos tenido a las 6 de la tarde las mujeres de Almonacé, algunas mujeres de Almonacé, que han sido Lola y María de Gracia y Cele, que han contado también algunos cuentos y algunas vivencias de sus vidas y de sus antepasados. Una tarde también bastante, bastante interesante y la verdad que llena de recuerdos que nos han sacado también una sonrisa. Y hemos terminado, como he dicho antes, aquí en la era de la vereda con este cuento que nos han tenido a todos pues una hora embobados escuchando, y bueno, y la asistencia pública ha sido magnífica. Nada, aquí darle las gracias, como he dicho antes, a todos los que han hecho posible que al monasterio haya vivido un día tan importante y tan interesante como hoy. Y bueno, y seguiremos en esta línea para que días como el de hoy se vuelvan a repetir.